Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un mini haul. Esas son unas cositas que me llegaron del correo, pero hay cosas que a veces no las llego a mostrar. Por lo mismo que a veces yo me emociono y los saco y los uso. Así que bueno, les voy a enseñar lo que me mandaron. Primero les voy a enseñar esta paleta que es la Katrina Palette. Esta de acá tiene código de descuento KDOL1, si es que ustedes gustan, claro, la paleta. La paleta tiene colores muy intensos y tiene un espejo súper grandote. Y bueno, la verdad que está muy bonita la paleta, me gusta. Principalmente este color que se llama Tierra, es sensacional, me encanta la pigmentación. Se ve muy bien los colores, me gusta mucho y sí se las recomiendo bastante. Esta de aquí es de la misma marca de las pestañas que a veces las uso, estas de acá. Y bueno, tienen código de descuento para la paleta y para también las pestañas, si es que a ustedes gustan. Bueno, vamos a... Le voy a hacer rapidito el video porque no son muchas cositas. Pero sí, tengo más cosas de lo que es ropa, pero eso es de las tiendas. Bueno, aquí me mandaron también este OPB. OPB me mandó esta cajita. Esta dice Glitter Golds y me trajo una paleta que es imantada con 6 brillitos. Son brillos prensados y trae en color dorado, en color rosa, azul, rojo. Este color es súper lindo y un color plateado, así como lo que llevo aquí, como un gris. La verdad se ve muy bonito el color. La presentación me gustó porque cada vez como que ellos van tratando de mejorar un poquito más en lo que es su marca y me parece perfecto. Bueno, ahí están, son unos brillos individuales, como pueden ver ahí, y está muy bonito la presentación, está muy bonita. Así que esta de acá la vamos a dejar por aquí para luego sacar y poder utilizarla. Ok, vamos rápido. Lo que es de Huda Beauty me llegó. Me había mandado hace semanas atrás. Me llegó unos, esto acá no son. Me llegó esta de aquí. Este paquetito chiquito y vienen 3 labiales. Ha sacado 3, sino que varios labiales metálicos y la verdad no los he usado. Lo que sí me gusta de los detalles es que te trae, por ejemplo, un cartoncito así en forma de los labios, miren así, y trae estos detalles así, miren, puros brillitos así en bolitas, muy lindo. Bastante trae aquí. Sasha se puso a contar ese día todas las bolitas. Le gustaban las bolitas. Y bueno, los labiales son bien bonitos. Igual dice Huda Beauty. Ustedes se pueden dar cuenta el color del labial solamente mirando el empaque. Esto sí está muy bonito. Lleva aquí el nombre de Huda. De aquí también. Es como un degradé. Este de acá se llama After Party. Y es un color moradito. Bueno, yo no los he probado ni nada, pero ahorita les voy a mostrar. Y wow, son puro brillo. No es como que solamente encimita se lleva el brillo, porque ustedes saben que hay algunos labiales que son menos metálicos, pero escarchado a la vez, que a veces solamente en la primera capa encuentras el brillo y luego ya no lo encuentras. Me encanta el olor que lleva. Miren. Así es esto. Y vamos a abrir el otro, así rápido, para que no se deje muy largo. Esa acá es como un fuchsia, como un rosa. Y los colores están sensacionales para quienes les gusta estos tipos de labiales. Miren este color tan hermoso. Este otro, bueno, este de aquí se llama K-Day. Ok, vamos a abrir. Cuando me llegó este paquete, recuerdo que Sasha estaba como loca queriendo abrir el empaque, ¿no? Pero yo decía, no, tenía miedo. Pues acá es un color muy diferente, es como un color bronce, no sé la verdad qué color ustedes lo ven, pero sí se ve muy lindo.
pero lo que me encanta es que apenas choca así a la piel y pigmenta muy bien. Eso dice mucho de un labial. Miren, me encantaron los colores, se ve muy bonito. Y estos son en los tres tonos que me enviaron y están muy 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 hermosos. A mí me encanta cuando me manda Huda Beauty, me gusta los detalles que te mandan, siempre me gusta guardarlos. De verdad que me encantan mucho, incluso las cajas y todo eso, todo lo tengo ahí guardadito. Bueno, luego envió esta carterita, que esto se amarra así como que en la cintura. Bueno, simulamos que esta es mi cintura. Ok, es así, viene con una correa, muy bonito el empaque. Aquí adentro, bueno, me llegó con esto. Son 5, perdón. Y adentro, la verdad que no los he probado ni nada. He visto, porque a veces no me di cuenta cuando Huda Beauty saca algo nuevo, porque la verdad saca nuevo muy seguido cosas, los productos, bueno, como que muy rapidito los saca. Este de acá es, a ver, déjenme ver. Si no me equivoco, es un labial, o qué cosa es, a ver. Ok, es un... A ver, déjenme ver, chicas, porque la verdad como que me confundo y no quiero equivocarme. Este de acá es un brillo. A ver, déjenme ver. Ok, es... Son sombras. Supuestamente una mate y la otra metálica. Si no me equivoco, son sombras. Sí, son sombras. Pero bueno, pensé que había uno que era... Pensé que era labial, pero no. Ahí está. Son brillos. Viene como una brochita. Y es muy fácil de aplicar. Pueden ver, este es metálico. Y este, el de acá, es en mate. Wow, están muy bonitos. Miren. Metálico y mate. Ok, de estos de acá me vino 5. Ay, se cayó. Me vinieron 5 de estos. Pueden ver ustedes. Perdón. Pueden ver ustedes ahí. Ahí trae el logo y se puede ver claramente. Aquí tenemos los metálicos y acá tenemos los mate. Y bueno, a veces hay momentos en que a veces nos gusta un color, pero a veces dice, ay, pues si hubiese sido metálico, hubiese sido más bonito o algo así. Así que acá tenemos estas versiones que la verdad están muy bonitas. La presentación está muy linda, para que solamente que se ve como si tuviera poco producto, pero bueno, ustedes saben que a veces no llegamos a veces la verdad a acabar un producto. Hay que ser sinceras, a veces tenemos tanto maquillaje y decimos ya lo voy a usar y eso no va a acabar, pero sí hay cosas que sí puedo decirles que sí lo he acabado. Ok, vamos a ver, miren, aquí lo que me doy cuenta es que seca rápido. Todavía no ha secado, pero pueden ver la huella que ha dejado ahí. Pero me gustó mucho y me dan ganas de utilizarlo. Pero no puedo hacerme maquillajes a cada rato, chicas, porque a veces mis ojitos no aguantan. Créanme que ya me acomodo, estoy poniéndome más vieja. Ya me estoy poniendo vieja y de verdad que estoy como loca con el cabello. Porque ustedes saben que me había hecho un lisado. Me había hecho lisado japonés. Porque ya no soportaba mi cabello. Ya no soportaba. En fin, vamos ahora. Estos de acá son lentes de contacto que me mandaron. Luego les voy a estar enseñando los lentes de contacto y todo eso. Me mandaron en esta cajita, como pueden ver. Si no me equivoco, creo que es coreano o chino. Vamos a ver cómo es el empaque. Miren, para que ustedes vean, viene como una maletita, ¿vieron? Ay, qué bonito. Esto de acá es como es para llevarlo cuando vas a salir y quieres llevar tus lentes de contacto. Y miren, tiene una botellita chiquita para guardar el líquido. Ahí está. Tiene lo que es los potecitos para guardar los lentes. En el caso dice RL, bueno, derecha, izquierda, en el caso de que tengas medidas en tus lentes de contacto. Y acá tenemos lo que es las pinzas. Y lo que me agradó es que lleva espejo y es muy útil.
cuando ya a veces no soportas los lentes de contacto, por ejemplo, pasando unas horas y estás tal vez en un evento y no soportas, entonces vas al baño, te lo quitas, lo guardas y ya está. Pero sí, me encanta que venga con una botellita porque aquí puedes poner lo que es el líquido para mantener los lentes. Y está muy bonito. Me gustó este detalle. Está muy lindo. Muy útil también. Bueno, acá me trajo, bueno, me mandaron estos de acá. Que estos lentes de acá no llevan medida. Vamos a ver. No sé si se ve ahí, ahí el lente. Todavía no los he abierto. Porque si los abro ahorita, mejor prefiero abrir, sacarlos, darle uso ya cuando sé que lo voy a utilizar. Por ejemplo, ahorita no lo voy a utilizar y sería en vano sacarlo. Porque luego a veces hay lentes que... A veces que no me gustan mucho los lentes cuando son muy duraderos. Por ejemplo, un año. Un año está bien, pero 2, 3 años no me gusta mucho porque tienes que mantener el lente limpio, lavarlo y todo eso. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, porque se llena de bacterias y todas esas cosas. Así que tener mucho cuidado con eso. Bueno, no sé, estos lentes creo que sí duran un año. Acá también me mandaron. Me mandaron este otro potecito, pero lo interesante es que viene espejo. Yo tengo otros de otra tienda que me manda y créanme, son así parecidos, pero no trae espejo. Este sí como que se ganó un punto más a mi favor, a su favor, porque viene espejo. Este, por ejemplo, no trae, pero los otros dos sí traían, sí traen. La verdad que sí está muy bonito, la verdad. Trae igual los potes y lo que es las pincitas para ponerte y quitarte los lentes de contacto. Acá también me mandaron otros lentes. Cuando vienen los lentes así, que dice 0.00, es porque no llevan medida. Ok, estos lentes lo pueden utilizar cualquiera. En el caso, bueno, si es que eres de las personas que si no ves mucho en este y necesitas medidas, bueno, ahí en la misma página puedes encontrar eso, las medidas. Esta de acá es en un color marrón. No sé si se llega a ver, ahí está. Tiene el arito, este, como que más oscuro, pueden verlo ahí. Ahí está. Y bueno, vamos a ver el otro. Creo que los traen por separado. Ah, no, acá hay otro. Tenemos otros lentes aquí. Pero el nombre no tengo ni idea porque me han mandado con letras chinas y no sé, mana en canchu. No sé nada. Miren, chicas, esto ya no puedo leer. Se me hace imposible. Okay. Ahí tenemos dos, tres lentes. Acá hay otro que se ve súper hermoso. Tenemos otro lente. Una, dos, tres. Cuatro, son seis. O este creo que viene separado. Este creo que viene separado. Sí, viene separado. Acá viene uno. Y el otro, pues, aquí. Y bueno, esta tienda se llama. Aquí yo les voy a estar buscando la tiendita y les voy a poner abajo porque a veces cuando me mandan, por ejemplo, en este caso, no me agrada la idea cuando me mandan algo que no me ponen el nombre quién me las manda. Ese es el único problema, que no me ponen nombre, no me ponen qué tienda ha sido. Eso sí no me gusta mucho porque a veces me mato buscando quién ha sido, y yo tengo que estar buscando en mi Gmail para ver qué tienda ha sido que me ha enviado esta cajita. Pero sí tengo idea de quién es, solamente que no me acuerdo la tienda. Pero están muy bonitos los lentes de contacto. Ya ustedes me dirán si están bonitos, cómo me queda ya cuando les muestre en Instagram. Y también la marca de TTDI, esta es la tienda que utilizo más los lentes de contacto. Ellos me mandan seguido. Ya tengo varios que he abierto, porque no pude esperar a abrir la caja. Sasha me estuvo abriendo las cajas. Aquí está la huella del delito de Sasha. Me sacó todos los lentes. Y acá lleva los nombres. Por eso que no boté la caja.
Aquí están los lentes de contacto. Bueno, aunque aquí también creo que dice los nombres o no sé. Estos de acá duran un año. Bueno, no dice el nombre. Ahí está. Acá tenemos otro lente. Este de acá se llama Océano. Es un color como verdecito. Este de acá es como un, como si fuera la galaxia. No sé, ustedes pueden ver un arito ahí. Esa es la forma del lente de contacto. Para que ustedes tengan una idea. Esa también igual. Es como que estos lentes como que son más artificiales, la verdad. No son como para un uso diario, por decirlo. Esos sí, estos de aquí sí siento que sí lo pueden utilizar en cualquier momento. Porque son como unos colores marrones. Estos lentes de acá sí están medio locos. Miren. Tiene varios colores entre rosado y azul, creo, si no me equivoco, ahí ustedes pueden notar. Está súper curioso. Cuando me manda así con tatuajes, este brillito. Sasha les encanta estas cositas. Me había mandado un muñequito de un cerdito y Sasha ya se lo llevó. No aguantó más y se llevó el chanchito. Y me manda unos ganchitos chiquititos. Bueno, creo que sabe que tengo a mi hijita. Y bueno, acá tengo los espejos que me manda. Ahí está, miren. Los espejos también. Yo lo uso aquí a veces cuando quiero ver mi ojo más de cerquita. Ahí estoy mirándome. Y también me manda las cajitas para guardar los lentes. Como pueden ver, acá está. Bueno, estos de acá eran dos cajas, pero yo las junté. Porque Sasha, como les digo, me botó una caja, por lo que estuvo sacando varias cositas y a veces ella se desespera por abrir las cajas cuando me llega algo. Pero de las tiendas que me han enviado les encantan las cosas que he pedido, son bien bonitas. Así que bueno, vamos a ir acabando. También tengo, ay, perdónenme que me estoy moviendo a cada rato así, pero es que me está dando calor y es por la luz. Bisú me envió los nuevos labiales. Estos son labiales de Bisú, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 labiales que ha sacado Bisú. Son unos brillos labiales sin sensación pegajosa. Su aplicador te permitirá dar forma precisa y uniforme. Así que resalta tus labios con los nuevos brillos labiales. Estos son de Bisú, que ha sacado nuevos. Y son unos labiales que veo la presentación muy curiosa. Son unos labiales así chiquitos, gorditos, así como yo. Así que, bueno, vamos a abrir algunos. Son varios, pero miren, me han llegado así. Y por no hacer basura, no quiero sacar todos. Pero les voy a enseñar uno. Vamos a ver. La presentación es así. Y la cajita, la tapita, por ejemplo, es como media escarchada. Este es un color como fuchsia y este se llama rosa estrellado. Vamos a abrirlo. Trae como un olor agradable y me hace recordar a esos labiales que uno utilizaba de jovencita, que eran como que más brillo, más gloss. Así, miren la pigmentación. La pigmentación está increíble. Vamos con otro labial para que ustedes puedan ver. Este es uno más oscuro. Este se llama Granate. Y vamos a, para que ustedes vean la pigmentación. Huele rico. Nada que envidiar a otros labiales, porque sí veo que están muy bien. Pero sí lo que veo que tiene colores bien fuertes. Vamos a ver uno que sea más clarito. Ah, wow, sí tiene bastantes variedades de labial. Miren, incluso tiene este como medio blanquito. Me imagino que es como para ponérselo encima. Y me encantó estos de acá. Estos más veraniegos. Son más veraniegos. Vamos a probar algunos aquí ahorita. Porque a veces cuando uno hace haul, a veces no tenemos mucho tiempo a veces de mostrar las cosas, porque a veces mandan más cosas, pero como ahorita les estoy mostrando pocos, entonces me da más tiempo de mostrarles más. Este de aquí es como más transparente, este que está acá. Este se llama Sodalita. Es como más brillito, como escarchita, algo así.
Y este de acá es más en color naranja. Se llama espinela. Ok, vamos a ver. Es como más... Es más suave el color. ¿Vieron? Este de aquí es un rosa y se llama morgarina. Morganita. Morganita. Ok, vamos a ver. Para las chicas que les encanta los brillitos así, están bonitos. Me encanta que se ve bien bonito. No sé cómo se verán en los labios. Ya luego les voy a enseñar y les voy a platicar cómo quedaron en los labios. Así que muchas gracias a Bisú por haberme enviado estos 20 labiales que sí están bien bonitos. Pero ya los voy a estar mostrando luego. Miren este color. Está hermoso. Y bueno, ya nos vamos con lo último. Lo último es de Lur. Lur me mandó sus nuevas brochas. Estas brochas de aquí tienen... Bueno, estas brochas, no sé si será válido. Dice acá del 1 al 30 de noviembre. Ya creo que se venció porque me llegaron hace tiempo. Bueno, me enviaron estas brochas. Ahí está. Vamos a sacarla de su empaque. No sé si ya no creo, ya no funciona el código de descuento. Perdónenme. Pero ves que a veces se me olvida de mostrarles las cosas. Hay varias cosas que a veces me mandan y se me olvida de enseñarles. Ahí están, miren las brochas. Las brochas son bien bonitas, créanme. Yo tengo una brocha, tengo varias brochitas de Lur. E incluso tiene de difuminar también y son buenas. Acá me ha enviado otra que son para ojos. Para ojos y para rostro. Este es para contorno y el otro es el... de abanico supuestamente, pero esta, como pueden ver, es muy distinta porque es más pequeña, pero te permite también utilizarla de muchas maneras, creo yo. Así que vamos a mostrarles el otro también. Por ejemplo, esta es una brocha como que más chiquita, más pegada, como para llegar a esos lugares precisos. Son lugares pequeñitos, por ejemplo, hasta en el lagrimal o poner en una esquinita tal color, lo puedes hacer con una brocha chiquita. Y esta otra es una brocha, dice Sculpt. A ver, vamos a abrirla. Es una forma muy distinta esta brocha, de verdad, miren. No es como ni redonda ni nada, es como que chata. Mira, mira, chatita por acá. Miren. Me gusta que es suave la brochita. Yo, la verdad, sinceramente, yo la puedo utilizar de muchas maneras la brocha. Bueno, me podrá decir acá de qué manera la puedo utilizar, pero es como para guiarte. Pero ustedes pueden utilizar y sacarle provecho a una brocha de mil maneras. Me encantan estas brochas de acá. Son pequeñas, pero bonitas. Miren, chiquita, como para llegar a esas sombras chiquititas, a estos espacios pequeños. Están bien bonitas, me gustó. Lo que sí me gusta de estas brochas son los colores. La combinación que han hecho con ese verde y ese negrito. Se ve muy bonita la brocha. Esta brocha de acá está muy útil porque es pequeña y puedes llevarla para cualquier lugar. Y bueno, pues sí, chicas, esto sería todo. Creo que, si no me equivoco, sí. Esas son brochas high definition. Hay bastantes brochitas. Por ejemplo, esta brocha, la de acá, puedes utilizar incluso hasta para la base. Ahí está. Como ahí te describe un poquito, te da un poquito de información sobre cada brocha para que ustedes sepan un poquito más de ellas, ¿no? Así que, bueno. Bueno, pues mis dolls, espero que les haya gustado este pequeño video. A veces no les puedo mostrar mucho. Se cayó el arete. Bueno, ya me quitaré el otro. Y bueno, pues mis dolores, espero que les haya gustado. A veces, como les digo, no tengo a veces mucho tiempo de mostrar lo demás, pero ya lo demás ya lo he abierto y ya pues ya lo han visto. Así que, bueno, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y no se olviden de comentar, de dejarme su dedito arriba y suscribirse al canal. Así que nos vemos hasta el próximo video.
Y bueno, de aquí será hasta el próximo, chicas. Bye bye y que tengan un lindo fin de semana.